Bueno, el CREMSA en realidad es un centro de referencia epidemiológica de malformaciones congénitas y enfermedades poco frecuentes, que fue creado justamente hace 9 años por la ley provincial, que primero fue la 10.048 en el 2011 y luego se modificó en el 2014, agregándole el registro de justamente de enfermedades raras. Antes era solo para malformaciones congénitas. Estas malformaciones o enfermedades raras ahora se denuncian, digo, hay un avance en ese sentido. ¿Nos puedes explicar un poquito más esto? Sí, bueno, en realidad el centro fue creado no solamente para la atención, el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes con malformaciones congénitas y enfermedades raras, sino también para la creación de los registros provinciales para llevar un registro estadístico de qué cantidad de pacientes tenemos de cada patología. Las malformaciones congénitas, digamos que hace mucho más tiempo que se están registrando, pero las enfermedades poco frecuentes recién a partir del 2014. Enfermedades poco frecuentes son aproximadamente entre 6.000 y 7.000. Son enfermedades de distinta índole que afectan a distintos sistemas, pero que tienen una característica común, que el 80% de ellas son de origen genético. Algunas son hereditarias, es decir, que se pueden transmitir a nivel familiar. Otras no lo son. Pero lo importante es detectarlas a tiempo, porque en general cuando se deja estar el paciente o cuando empieza a ir de un consultorio en otro y no se coordinan las atenciones o los diagnósticos, muchas veces se pierde tiempo en la verdadera atención que necesita ese paciente. Sí, claro. El centro ha logrado justamente un gran avance para la provincia, digo, ya desde su existencia. Por eso celebrar estos 9 años es importante y sobre todo por el trabajo que se viene haciendo en el Hospital San Roque con el equipo profesional, que también, bueno, de ellos depende muchas veces derivaciones a centros más complejos. Como decía, son tantas las enfermedades que... No es solamente, si bien la sede está en el San Roque, sí, pero nosotros tenemos también conexión con los profesionales de toda la provincia. Bien. Por ejemplo, el laboratorio de genética que funciona en el Hospital Justo José de Urquiza está a cargo de la bioquímica María Marta Soto. En cambio, el de acá del Hospital San Roque está a cargo de la licenciada Eliana Guichar. Bien. Ellas realizan análisis genéticos. Y las consultas genéticas las realiza la doctora Chirino, que si bien vive en Córdoba y en este momento está totalmente aislada por el coronavirus, que allá está bastante diseminado, no la dejan venir para acá. Entonces, lo que hacemos ahora es hacer atención virtual. Es decir, ella atiende a los pacientes vía Zoom o vía Skype para ver los análisis, las fotos, el motivo de consulta, las historias clínicas. Bueno, también tenemos referentes que son médicos, neonatólogos, ginecólogos y obstetras en los distintos hospitales de la provincia. Y vos comentabas algo que me parece interesante destacar, y ahí se ven las imágenes. Nosotros estamos trabajando codo a codo con las asociaciones de enfermedades poco frecuentes. Por ejemplo, Esperanza al Corazón, Neurodiversidad entre San Benito. Hay un montón de entidades, la que atiende Asperger, bueno, son innumerables la cantidad. Que son... Están trabajando todas, claro, están trabajando codo a codo, decía, con nosotros, ayudando en la difusión, que es muy importante. Sí, siempre ponemos en valor el rol de estas organizaciones, entidades intermedias, porque son las que terminan generando, bueno, movimientos más grandes, asistencia en cuanto a información, contención a otras familias, a los mismos profesionales. Muchas veces, digo, es necesaria la unión para ir logrando estos avances. Sí, sobre todo el hecho de que estas asociaciones están integradas generalmente por padres o familiares de los pacientes. Entonces, tienen mucho ímpetu, mucha energía y la verdad que colaboran de un modo impecable con todo lo que es el registro y la difusión, ¿no?, de nuestra labor. En particular, en Entre Ríos, ¿se atienden algunas patologías concretas o el universo es tan amplio que también se da? Bueno, patologías concretas, digamos, no en particular, porque nosotros tenemos que atender a todos los enfermos poco frecuentes o a todas las malformaciones. Pero digo, si hay algún patrón que se repite o algo que bueno, que ustedes están atendiendo especialmente.
No, diría que no, es bastante variado. Ya te digo que la cantidad de enfermedades poco frecuentes es entre 6.000 y 8.000. Entonces, por ejemplo, de cada patología, suponete Cornelia del Ángel, que es una de las mamás que trabaja con nosotros, hay un enfermo solamente en la provincia de Entre Ríos. Entonces, bueno, después hay otras, mucopolisacaridosis, por ejemplo, hay 11 enfermos en toda la provincia. Claro. O sea, son reducidas la cantidad, por eso poco frecuentes, pero son muchas las variantes, muchas las enfermedades. ¿Queda claro? Sí, sí, claro. Y hay un vínculo con muy... Con respecto a las enfermedades genéticas, podemos decir que hay tres variedades diferentes. Están aquellas que obedecen a malformaciones de tipo cromosómico. Otras que son las génicas, o sea que hay un gen afectado de toda el genoma, que son 36.000 genes aproximadamente, hay un gen afectado y eso genera toda una cantidad de síntomas y signos, o si no, las multifactoriales, en donde hay una predisposición genética, pero tiene que haber un factor ambiental, un factor externo que produzca la malformación. Así que son muchas las variedades. Bien, por eso es intenso el trabajo. Por eso es tan intenso el trabajo y requiere del seguimiento constante. Sí, ahora con el COVID estamos un poco frenados, pero el tema, digamos, el registro sigue su marcha y aparte todo lo que ya te digo, son consultas con las genetistas, son vía virtual. Te decía que el año pasado atendimos en el consultorio de genética 365 consultas. Esto es un número que viene creciendo año a año. Empezamos con 15 consultas mensuales y ahora... digamos, superan las 30, 35, depende del mes.